Bienvenidos a su segunda clase virtual. El tema de hoy es el Islam y el Imperio Musulmán. Muy bien, entonces, la cultura árabe está relacionada directamente con el Islam. Los árabes eran tribus dispersas, sin unidad política ni religiosa, antes de la aparición de Mahoma. Entonces se dedicaban al comercio que discurría entre las ciudades de la Meca y de Medina, ¿no? Y sus principales centros de adoración. Este panorama va a cambiar durante la llegada del profeta Mahoma. De acuerdo a la tradición musulmana, Mahoma recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le da un mensaje de parte de Alá y lo había elegido a él justamente como su nuevo profeta. Y a partir de entonces, Mahoma se va a dedicar justamente a la difusión del Islam. Bajamos un poquito más la página y dice ahí, surgimiento y expansión del Islam. Bien, entonces, el Islam, ¿no?, quiere decir o se puede interpretar como sumisión a la voluntad divina o de Dios, ¿no? El libro más importante del Islam es el Corán, ¿no?, lo que vendría a ser el equivalente de la Biblia. Muy bien, entonces, obviamente el Islam va a establecer algunos preceptos, algunos mandamientos a seguir. Primero está adorar a Alá como único Dios. Por lo tanto, la religión musulmana es una religión monoteísta. Rezar 5 veces al día en dirección de la ciudad de la Meca, dar dinero a los más pobres, ayunar entre los meses de septiembre y octubre, pues se le conoce como el ayuno del Ramadán, peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca y predicar la fe islámica a otros pueblos, si es preciso, usando la fuerza. A eso Mahoma le va a llamar la Guerra Santa. Entonces se dice que el Islam está emparentado tanto con el cristianismo con el judaísmo, porque obviamente se hace mención de la figura de Abraham, Moisés y Jesús, pero por encima de todos ellos está la figura del profeta Mahoma. Los seguidores de la religión islámica o musulmanes se expandieron a otros territorios a través de diversas conquistas. Entonces pasamos ahora a la siguiente página y dice acá el Imperio Musulmán. Entonces, en el mundo musulmán, los califas representaban el poder político y religioso, y su linaje estaba directamente emparentado con el profeta Mahoma. El nombramiento de un califa inicialmente era a través de la elección, pero con el tiempo se convirtió ya en una cuestión hereditaria, se heredaba de padres a hijos. Muy bien, entonces la historia política del Imperio Árabe ha sido una sucesión de diversos califatos. Primero el de la Meca, luego el Omeya o de Damasco, el Abbasí o Bagdad, y finalmente el Otomano. También hubieron otros califatos, como el califato de Córdoba en España. Aquí puedes observar en la parte inferior esta línea de tiempo, las etapas de desarrollo de los diversos califatos. El califato de la Meca, del 632 al 61, el califato de Damasco, del 661 al 750, el califato de Bagdad, del 750 a 1517, y el califato otomano, de 1517 a 1924. En la parte inferior, bajamos un poco, podemos ver acá los aportes de la cultura musulmana. A inicios del siglo VIII, estamos hablando de los años 700, los musulmanes conquistaron la mayor parte de la península ibérica, lo que es actualmente España y Portugal, ¿no?, a la cual ellos denominaron Al-Andalus. A ese califato se le va a llamar así. Entonces, durante este largo tiempo de ocupación, van a dejar una serie de muestras, ¿no?, de su cultura, principalmente las mezquitas, ¿no?, y también van a realizar una serie de aportes a la cultura de Occidente. Por ejemplo, tenemos acá en el campo de la medicina, produjeron tratados sobre anatomía, crearon las primeras clínicas, en filosofía tradujeron al filósofo Aristóteles, en matemáticas crearon el álgebra, la trigonometría y la numeración arábica, en agricultura inventaron, ¿no?, el molino de agua e introdujeron especies o condimentos, en lingüística incorporaron al castellano algunas palabras de origen árabe, por ejemplo, almohada, alcohol, alfombra, ¿no? Son palabras que tienen raíces netamente musulmanas. Y en literatura escribieron poemas y cuentos fantásticos como la muy conocida Las Mil y Una Noches. Bien, pasamos entonces ahora a la siguiente página y podemos observar acá el título, La Iglesia Medieval y las Cruzadas. Muy bien, entonces, la Iglesia Medieval hacia el año 313, el emperador romano Constantino decretó que el cristianismo sería la religión oficial del Imperio Romano. Muy bien, entonces,
La Europa medieval, la Iglesia Católica va a ser una de las instituciones, ¿no?, con mayor influencia a lo largo de la Edad Media. Su máxima autoridad era el Papa, que residía obviamente en la ciudad de Roma. Y para una mejor administración, la Iglesia va a dividir, ¿no?, sus territorios en diócesis lideradas por un obispo. Y luego se crearon los llamados estados pontificios. Aquí tenemos entonces, bajamos un poco más la imagen, dice los estados pontificios. Eran territorios que formaban parte de la actual península ibérica, ¿no?, bajo la autoridad del Papa, fundados a partir del año 751 y que tuvieron por base la llamada donación que hizo Pipino el Breve al Papa. Luego, en la parte superior, vemos acá, dice, el monacato, ¿no? En el ambiente religioso de la Edad Media, muchas personas optaron por integrarse a la adoración de Dios y adoptaron una vida austera, y con ese fin, ¿no?, empezaron a ocupar algunas edificaciones a las cuales nombraron abadías y monasterios. Avanzamos un poco y dice, con el tiempo, ¿no?, estos lugares adquirieron importante poder económico y político. Por ello, hacia el siglo X, ¿no?, hacia los años 900, se trató de dar una reforma, un cambio a la Iglesia, en especial a través de la llamada Orden de Cluny, fundada en Francia. Luego tenemos aquí a las llamadas órdenes mendicantes. Bajamos un poquito. Entonces dice, estas órdenes mendicantes también van a ser conocidas como órdenes de predicadores, que aparecen durante el siglo XIII, hacia los años de 1200, y optaron por una pobreza absoluta. Muy bien, entonces, estas órdenes, de las más importantes, están los franciscanos, fundada por San Francisco de Asís, están los dominicos, fundada por Santo Domingo de Guzmán. La Iglesia en Europa entonces va a cumplir un papel importante, ocupando un vacío que va a dejar el Estado debido a las invasiones germanas y a la división de los imperios. Pasamos a la siguiente página y podemos observar acá el tema de las cruzadas. Las cruzadas también están muy ligadas a la religión. Fueron expediciones militares llevadas a cabo por los cristianos con el fin de recuperar Tierra Santa, en este caso Jerusalén, que estaba ahora en poder de los turcos otomanos. El Papa Urbano II va a ser su principal promotor, alentando al pueblo cristiano a reconquistar justamente Tierra Santa, ¿no? Aunque la motivación principal fue religiosa, pero también hubieron otras causas: el poder de la nobleza, el afán de encontrar una salida entre Occidente y Oriente que facilitara el comercio. Aquí podemos observar este cuadro, donde se observan las principales características de las cruzadas. La primera cruzada, la única que tuvo motivación religiosa, y la única que llegó a conquistar Jerusalén en el año 1099. La segunda cruzada, donde los musulmanes reaccionan y con el tiempo convivieron con los cristianos en Tierra Santa, y fue convocada por el Papa Eugenio III. La tercera cruzada, los árabes retoman Jerusalén, y esta cruzada no tuvo éxito en su intento, ¿no?, por recuperar Tierra Santa. La cuarta cruzada, la expedición no llega a Jerusalén, los cruzados, con apoyo de los venecianos, se apoderan más bien de la ciudad de Constantinopla y la dominan por 60 años. De la quinta hacia la novena, octava y novena cruzada, fueron intentos menores por tratar de recuperar Tierra Santa del dominio de los musulmanes. Bajamos un poco más y tenemos aquí las consecuencias, ¿no?, más importantes que trajeron estas guerras. Por ejemplo, el debilitamiento del sistema feudal en toda Europa. Empieza una etapa franca de decadencia. Aunque los musulmanes no perdieron territorio, el contacto con ellos enriqueció justamente la cultura y la ciencia. Se favoreció, ¿no?, en este caso, el proceso de cambio en la economía medieval. Se impulsa el comercio con el Lejano Oriente, se fortalece la comunidad católica en todo Europa Occidental, y por último la Iglesia va a ser el punto de fuertes críticas por la forma como había iniciado estas guerras en Oriente. Muy bien, dominguinos, gracias por el video.